Yo en el momento había sentido un crack. Sí, en el momento sentí un dolor muy grande y por un par de minutos no podía caminar bien. This will be a major concern. He's been Spurs' best player today. Everyone from the stands will be fully aware of just how crucial Rodrigo Bentancur is. Me recuerdo que después del partido hablé con el médico y le dije que me sea sincero y me diga qué lesión era para él. Él me dijo que al haber sentido ese ruido era muy probable que haya sido el cruzado. El cruzado, así que nada, ya me mentalicé que iba a ser una recuperación muy larga. Así que ya me mentalicé que iban a ser 7-8 meses de recuperación. Creo que al segundo o tercer día fue cuando me cayó un poco la ficha de que iba a pasar mucho tiempo fuera de las canchas. Fue el único día, creo que estuve con mi novia, que me largué a llorar solo en la habitación. Mi familia, desde, como dije, el minuto uno, pues toda la familia que ha estado en Uruguay, que ha apoyado desde el minuto uno que se enteraron de mi lesión. La verdad que el tiempo que pude aprovechar con mi familia y todo lo que disfruté a nivel familiar, creo que no lo cambio por nada, así que creo que eso también me ayudó mucho a que haya pasado bastante rápido la recuperación. Reaccionó muy bien en los 8 meses, no tuve problemas graves, no tuve inflamaciones, la rodilla reaccionó muy bien a los trabajos cada vez que tenía que cambiar o aumentar las cargas. He entrenado muchísimo. En los últimos 3 meses entrenaba de lunes a sábado acá con el club y entrenaba aparte con mi tío. Hacía doble turno todos los días, que nada, me ha ayudado a ponerme a punto y hemos entrenado muchísimo para volver al nivel que estaba antes. Así que por semana mínimo entrenaba 10-11 veces. Así que en los últimos 3 meses hice casi 120 entrenamientos. Bien, la verdad que bueno, pero obvio no es lo mismo que tener el ritmo de jugar con tus compañeros y hacer fútbol. Yo nada, me lo cruzo ahí en las escaleras, me recuerdo, y bueno, él me consultó, me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, cómo iba la lesión. Y nada, siempre dándome confianza del minuto uno, diciéndome que vuelva tranquilo, que tenía que volver bien, que no había apuro y que nada, y que trate de volver en el nivel que había quedado, que estaba creo que en un gran nivel, pero bueno, ahora a tratar de recuperar ritmo tranquilo y ojalá volver al nivel donde que estaba, que es la idea. Que yo me sentía que ya estaba para volver, o fue cuando inicié a hacer los entrenamientos casi normal. Por suerte la rodilla ya está, no, ni pienso en la rodilla, estoy sin miedo, me siento normal. Ahora lo único que necesito es, como todo jugador, después de 8 meses sin actividad, volver a jugar de a poco, ganar minutos y bueno, después hacer lo mejor cuando el entrenador me necesite. Me enteré el día anterior para el Crystal Palace ya. Ahí fue que salió la convocatoria y vi que estaba en el, por lo menos entre los que iban a ir al partido después. Ya volver a sentir la sensación de volverme a sentir jugador de fútbol nuevo, de ya ponerme la remera, de cambiarme, de poder salir al estadio y compartir con mis compañeros, esa sensación fue... Han estado desde el día uno para ayudarme y bueno, la verdad que hemos logrado más que una amistad, ya somos todos hermanos y eso me lo hicieron demostrar desde el primer día que me lesioné también, siempre han estado conmigo. Rodrigo Bentancur suffered the ACL injury that ended his season
the 11th of February of this year. He's been working so hard to come back. Pedro Porro, Pat Matassar, Madison, own goal and Spurs lead. Johnson heads it on first time to Madison. Still Madison, into Johnson, Son 2-0. Beautifully crafted. For the first time since February, since his injury away at Leicester, all that work over the past 8 months. The reception he deserves for his return for Spurs. Fue única y fue como volver a, ya con haber pisado el campo, aunque sean 10 segundos. Digamos, al primer día que me tocó empezar a ser futbolista profesional. Ese momento fue increíble. La verdad que no me lo esperaba, tanto cariño, tanto amor de la gente y de mis compañeros. Fue increíble, ya el poder salir a moverme de vuelta, de estar cerca de la gente y el escuchar la canción de vuelta, la verdad que me puso la piel, me erizaba la piel. Casi me pongo a llorar porque fue un momento muy, muy emotivo. La verdad que uno a veces no se da cuenta del lugar donde está, la magnitud de lo que ha logrado. Y bueno, ahora estos 8 meses también me ayudaron a poner un pie en el freno, disfrutar de la familia, disfrutar de cosas que me estaba perdiendo y no me estaba dando cuenta. Y bueno, la verdad que, como dije, la lesión fue en un momento que yo estaba muy bien, pero me dio muchas otras cosas, me hizo madurar muchísimo a nivel personal y bueno, como jugador también. También le agradezco a la gente el apoyo que ha estado durante estos largos meses. Me han hecho llegar siempre su cariño y bueno, ahora por suerte ya podemos estar compartiendo de vuelta.